Noche aquí en la sede del Partido Popular. Agradezco a los ciudadanos de la provincia de Cuenca y de la capital, por supuesto, la participación en la jornada electoral del día de hoy, del día 24 de mayo, y agradezco también, por supuesto, a las personas que una vez más han confiado en el Partido Popular. Me acompaña el candidato a la alcaldía, Ángel Mariscal, y por supuesto también el candidato de la lista que ha recibido un mayor apoyo en estas elecciones aquí en la capital. Para el Partido Popular, pues es una jornada que ha sido intensa y en la que ha sido la fuerza política más votada en la provincia de Cuenca, tanto en el número de los votos municipales como en lo que era la candidatura que se presentaba a las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha. Hoy el Partido Popular ha sido la fuerza más votada en 121 municipios de la provincia de Cuenca. Tenemos una mayoría absoluta en 108 y tenemos una mayoría relativa en otros 11 municipios, o 110-11. Esto por la parte de las elecciones municipales, en las que tenemos más concejales que ningún partido. Tenemos cerca de 700 concejales que serán electos el próximo día 13 de junio. Y, por supuesto, yo agradezco a todas las personas que han confiado en las 242 candidaturas que presentó el Partido Popular y que nos hacen, pues, tener, como digo, una mayoría de representación municipal. También, por supuesto, en las Cortes Regionales, el Partido Popular en la provincia de Cuenca, en la candidatura que encabezaba yo y que encabezo, tenemos un apoyo mayoritario con más de 4.000 votos de diferencia con el Partido Socialista. Por lo tanto, también agradezco a los ciudadanos, pues, que han confiado en el Partido Popular, el partido, pues, que ha gestionado Castilla-La Mancha en estos últimos 4 años, y, por supuesto, pues han confiado en las políticas y en las propuestas que llevábamos de cara a nuestra provincia y de cara a nuestros municipios. Y también, por supuesto, pues yo le doy la enhorabuena al candidato a la alcaldía, Ángel Mariscal, por haber sido, pues, el Partido Popular la fuerza que a los conquenses les ha explicado estos días propuestas y alternativas a la política que se ha llevado en la capital, en Cuenca, por el gobierno de Juan Ávila. Bueno, pues a falta de introducir el resultado de una mesa y de que se vuelque este resultado en la página web, el Partido Popular ha sido el partido más votado en la capital, ¿eh? Tenemos el porcentaje de votos más alto de las capitales de Castilla-La Mancha. Hemos sacado un 5% a la siguiente fuerza política, el Partido Socialista, y en estos momentos pues tenemos 10 concejales y estamos muy poco, a 27 votos creo que es, de conseguir el 11º concejal. Por lo tanto, somos el partido más votado, hemos ganado las elecciones en la capital y estamos pendientes, pues, a ver si completamos ese 100%. Yo tengo que agradecer que ha habido una alta participación, ¿eh? Hemos hecho una campaña a base de propuestas, ha costado mucho, le hemos dado la vuelta a la situación y, bueno, hay una mayoría de conquenses que quieren un cambio, han apostado por ese cambio. Y en ese momento está la situación. Estamos pendientes todavía de... Y eso es lo que puedo decir. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo quedamos y, claro, por supuesto, se abren días de pacto y de propuestas y, bueno, pues habrá que ver cómo queda la situación. Yo me siento respaldado por una mayoría de conquenses, ¿no?, que han depositado en el Partido Popular y en nuestra candidatura esa confianza. Yo espero que sí. Pues son 4 partidos judiciales los que deciden la futura composición de la Diputación Provincial. Como le he dicho, tenemos mayoría de concejales, tenemos mayoría de votos y tenemos más alcaldías que en el año 2011. Y tenemos también, por supuesto, pues serán 10 o 12 alcaldías más que en el año 2011. Y entendemos, bueno, pues que estos resultados nos posicionan para ser otra vez el partido que gobierne la Diputación en los próximos 4 años, pero todavía pues estamos a falta, pues, de esos escrutinio definitivo y, por supuesto, de toda la asignación de diputados provinciales que, como bien sabe, pues se corresponden a los 4 partidos judiciales que tiene la provincia de Cuenca. ¿Qué valoración hace de los resultados en Castilla-La Mancha para las elecciones autonómicas? Pues mire, le hablo del partido que ha recibido el apoyo mayoritario de los castellano-manchegos. Para mí, pertenecer al Partido Popular y ir en el equipo de la presidenta Cospedal, pues ha sido un honor durante los 4 años y hoy también lo es. Lo es porque hemos recibido un apoyo mayoritario. Esto es lo que le puedo decir con respecto al resultado de esta noche de las elecciones.
cosa distinta, pues ya serán las composiciones y los pactos y los acuerdos a los que se lleguen. Pero como partido en estas elecciones del día de hoy, pues la evaluación es positiva. Positiva porque entendemos que el Partido Popular encontró una situación muy complicada. Yo lo he dicho en diferentes ocasiones, que el partido que gana estas elecciones tiene una situación mucho más favorable, o el que forma el gobierno, que lo que se encontró el Partido Popular en el año 2011. Y eso lo saben los castellano-manchegos, en torno a deudas, a facturas y a la situación económica de la comunidad autónoma. Ahora, pues ya lo que falta es que el gobierno que se componga pues tenga el mismo interés y la misma inquietud que ha tenido el gobierno de la presidenta Cospedal en estos últimos 4 años.